Va a jugar el Tarito, pasó a Benucci, falta de Fuentes, sí. Baldassi a medio metro, nada para discutir. Y mirá cómo la tengo. Roja, roja, ¿eh? La garganta la tiene cargada. Sí. Bueno. Benucci finalmente. La chilena del Piojo, de lo que se ha salvado Vélez. No lo tenía el Tarito Belucci. El palo ha evitado que Newell's esté ganando 1-0. Cubero, Aguirre, Belucci. Se está yendo este primer tiempo. Bravo. Pasó Valdemarín. No puede Aguirre. Sigue Valdemarín y me gusta. Acá está Valdemarín. La va a cambiar. Toda la hizo Luca Valdemarín. ¿Y quien la empujó? El goleador del campeonato anterior, el Rolly Zárate. En la agonía del primer tiempo gana Vélez 1-0 a Newell's. Luciano Bella, Steiner. Pasó tocando Pito Bella. Steiner se vino hacia adentro, toca para Manso. Ya lo robó y le sacó el Rolly Zárate. Hay empujón de Belucci. Es una máquina a cero infracciones, Belucci, ¿viste? Ahí lo van a molestar. Es el gesto que hace el árbitro. 1, 2, 3, 4. Montón. Últimos 10 minutos. Pellegrino le ganó a Jardel. Ha sido una figura decorativa Jardel en el segundo tiempo, ¿no? Nada de nada. Bravo, ganó Bravo. Falta y lo van a expulsar. Sí, expulsado Belucci. Se va, no hay nada que decir. Y nada que decir. Recién acaba de ser amonestado. Vino esta jugada y la expulsión. Otra amarilla y afuera. Señoras y señores, está sacando violentamente Bella. Ha ganado Vélez. Ya partió el pelotazo, González que viene devolviendo, Belucci que no va a poder, pasó Emiliano Papa, sigue Papa, continúa Papa, Vitamina Sánchez, Manuel Villa, y se queda con la pelota justo Villar. Primera situación clara de gol y para Rosario Central. A punto estuvo Villa de convertir, con mucha presión, con mucha fuerza, Papa se fue arriba. Le quedó la pelota a Ledesma, jugó rápidamente Ledesma, la quiso cambiar Vitamina, anticipó Bella, le cae a Paulo Ferrari, complicado Paulo, más complicado, la robó Manso, pasa al Piojo y será gol, acá está el Piojo, la deja atrás para Marino, brillante, espectacular, ha salvado Ojeda. Es un partido con caídas y resbalones al por mayor. Viene sacando la Oveja, se prepara para devolver Julián Maidana en la marca de Manuel Villa. Está también Domínguez, qué manera de caerse. Le queda Villa, Domínguez que va abajo para ganar. Domínguez que juega y se va a ganar la tarjeta Papa. Domínguez es el mejor jugador del clásico hasta acá. Con mucha decisión, anticipa. Y empezó a aparecer Manso, Ale. Acá está el Piojo, Escoco está en el área. Se frena el Piojo que es muy zurdo. Amaga el centro para Escoco. El rebote le quedó a Marino. ¡Mirá la avalancha! ¡Casi se meten adentro de la cancha! A pesar de ser zurdo con ese centro, salva Ferrari en la marca con Escoco. Y Marino le pega de aire, de zurda. Se va pidiendo permiso la pelota, muy cerca. Y la viene moviendo para Capria. Y sale Capria de la marca. Jugando para Belucci. La va a levantar Belucci. Manso, qué buena para Bella. ¡Bella! Otra vez Ojeda, sensacional, bárbaro, sensacional. Salvando lo que era el gol de Newell's. Un fusilamiento fue. Sí, salió rapidísimo y evitó el gol de Newell's, que es mejor que central. Despegan del fondo y lentamente llegan al área de Rosario Central. Julián Maidana y el Sebastián Domínguez. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué vas a estar todo el partido así? Manso que viene levantando. Allá está Maidana. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newell! Julián Maidana clavó el cabezazo. Y el clásico rosarino ahora es de Newell que le gana a Rosario Central 1-0. Quiere girar y ya lo hace y se viene a toda velocidad Marino. Pasó Marino, tocó para Steiner, en cara a Steiner. Se va Ledesma. Expulsado Ledesma, fue desde atrás. Hace 2 minutos le habían sacado la amarilla. Se queda con 10 central. La desesperación de los jugadores. Busca central y por arriba la última del partido. La viene sacando a toda velocidad. Se viene ahora Rosada. Señoras y señores, ha ganado Newell's el clásico rosarino.
Aquí encontramos la formación de River que tiene a Costanzo en la valla. Repite los cuatro del fondo del último partido. Gerlo, Nasuti, Gandolfi y Barzola. En la mitad de la cancha irá Pereira por derecha. Reaparece Mascherano por el medio. Patiño en la izquierda. Gallardo en el arranque. Salas y López, que intercambiarán posiciones naturalmente en el ataque. Y ahora el turno de Newell's Old Boys de Rosario, que también tiene modificaciones. Tendrá a Villar en el arco, Vela, Maidana, Domínguez y Re, los cuatro del fondo. En la mitad de la cancha, Peluschi, Rosada, Marino, Capria. Adelante es Coco y Borghello. Villar también. Señoras y señores, aquí está Newell's Old Boys de Rosario. Hola, Mago. Germán Re, el número 16, el lateral por la izquierda que tiene Newell's, tiene la venda. Recordamos que sufrió un fuerte choque de cabezas en el partido que jugó ante Argentinos Juniors con Machín. Bueno, Gallego va caminando para la mitad de la cancha. Astrada va caminando para la mitad de la cancha. Besos de Gallego para la platea y el abrazo. Cantan los flashes estos muchachos, ¿no, gordito? Peluschi, que estaba metiendo el Mago, y justo para la zurda. El Mago, golazo. Sí, a los 3 minutos del primer tiempo, el Mago Rubén Capria. River 0, Newell's 1. Mascherano como último. Mascherano, claro, posición adelantada para meterse en los frontales, no comentarista. Un minuto más se va a jugar. Nasuti, que viene empujando. Estaba metiendo Pereira. Maxi, el empate. ¡No! 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 Pegaba en el caño también y salvaba a Villar. Se viene Barzola, Patiño, allí va Patiño, sale a buscarlo Vela. Otra vez para Barzola, Salas y Maxi, rezando, implorando por la igualdad. Se pasaron todos, penal. Señoras y señores, ha sancionado tiro desde el punto del penal. Furchi, favorable a la banda. Amonestado además Julián Maidana. Sí. Se había ido Barzola por la izquierda. Cuando va a meter el centro, vienen ingresando los jugadores de Newell's y los de River a la zona del punto del penal. Aquí lo tenemos, ¿eh? Allí va Gallardo. Empató Marcelo Gallardo. River 1, Newell's 1. Gallardo es el que tiene la pelota. Por allí venía colaborando Pereira. Sin embargo, René se cierre. Hace que la tenga Maidana. Y ahora Vela. Allí viene Vela. Capria. Capria. Sigue Capria. Se va. Sí. Estaba amonestado.
sabe que lo habían amonestado en una jugada que él no había tenido intención, pero que correspondía a la amonestación. Aquí no se dio cuenta Capria lo que estaba haciendo realmente, ¿no? Esta es la jugada. Ahí lo voltea, la pelota estaba lejos del lugar. Y tiene que ser amonestado, fue amonestado. Es indirecto. Penta entrando por atrás. Maidana también llegaba. ¡Penta! ¡Gol! 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 ¡De Newell's! ¡Penta sí! ¡Marcelo! ¡Penta! En 14 minutos, Newell's, que está con 10, le está ganando el líder del campeonato River por 2-1. Cuevas, Mascherano, la pide Pereira, viene para Pereira, Maxi solo, Maxi solo, Maxi gol, Maxi gol, salva, muy bien Villar, allí se estaban pasando, Pipino al aro, gol de Pipino. Pipino, sí, Pipino. Nelson, Rafael, Cuevas, River 2, River 2. Nasuti lo toma Beluschi. Gandolfi lo toma Maidana. ¡Viene Maidana! Costanzo. Para Salas. Habilitaba Domínguez a todo el mundo. Allí se va Salas. La Maxi gol, para Maxi gol, para Maxi gol. ¡Salas! Ah, que Maxi no le marca bien el pase. Maxi se mete adelante, le cierra el ángulo, se pone los ahí. Tiene que quedar hacia atrás. Señoras y señores, Maxi, 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 gol de Salas. ¡Chileno! ¡Chileno! ¿Qué pasa, chileno? Arranca habilitado Fernández. Maxi, perdón, bien golpeado sobre Re. Le queda muy cerca la pelota a Salas. Bella, amagando Ortega, ya le quiere ganar la espalda a Pinola. Acá está el burrito, la baja el burrito Ortega. Lo tiene atrás para tocar a Beluschi. Sigue amagando Ortega, siguió de largo Pinola, lo dejó mirando para el otro lado. Acaba Capria. Y Luchetti, que ha salvado a la academia. Marca la diferencia el burrito. Vamos a compartir la acción de Ortega. Baja la pelota con el muslo, se acomoda, se perfila. Allí está Pinola. Engancha para acá, para allá, de nuevo para acá. Superado el defensor. El centro. Detrás de Araujo está Rubén Capria. El cabezazo de pique, la respuesta de Luchetti, dejando la pelota muerta para que la saque Torres. El toque viene al medio. Aparece por acá Mirosevic. Busca sociedad, encuentra con Matute Morales, pasó Matute, buena pared, toque para Cardetti. ¡Qué buena! ¡Tiki, tiki, tiki! ¿Merecía ser gol o no, Fabri? Merecía, porque fue realmente muy interesante la jugada. La pelota la maneja Mirosevic, el pase al medio, Matute Morales, Cardetti, una pared. Le queda bárbara a Cardetti para pegarle de zurda, justamente. En la búsqueda de Ortega, está con el Torres, ganó Orteguita. Acá está Ariel. Lo corre Torres, va a ganar Torres. Ganó Torres, llega Beluschi. La cubrió bien Beluschi, pedían falta de Torres. El toque hacia atrás para Rosada. La hace correr para Marino, solo está Rey en la izquierda. Prefiere jugar en línea recta. Allí la deja Borghello, Marino. No está mal. El problema de la pierna izquierda, me parece, ¿no? Sí, sí, así es, Alejandro. Viene para Rosada, la pide Julián Maidana, jugando el bombón por abajo. Viene para Ortega, otra vez para Rosada. Se la va a jugar el bombón, sigue el bombón. Qué buena jugada para Borghello, pega al arco. Beluschi, golazo. ¡Gol! ¡Cuánto
parece que no lo decía. Recontra golazo. Le rompió el arco el pibe Belucci a Lucchetti. Gana Newell's en la agonía del primer tiempo. 1-0. ¿Qué lo parió, nene? ¿Qué fierrazo sacaste? Justamente Gallego, que estaba molesto porque Belucci había definido mal hacía 3 minutos. Ahora, ¿cómo lo festejó? El toque, muy bien Borghello, inteligente. Lo ve perfilado a Belucci, que viene de frente como una locomotora. El volante derecho le pega 3 dedos con la derecha y la clava arriba. Nada puede hacer Lucchetti. La pelota arrancó desde el arco de Newell's Old Boys. Aquí va, la velocidad de la pelota y la distancia de la que remató Fernando Belucci. Está todo bien, dice Orteguita. Menos mal, no se ve el artista principal de la obra. Barrado, corriendo Barrado, llega tarde Barrado, la saca Rey, la tiene Orteguita, la figura del primer tiempo a pesar del golazo de Belucci. Acá está el burrito, la tiro larga, está habilitado Borghello, acá está Borghello, tatán, tatán, Borghello, Borghello, Borghello. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde me lo meto? El gol que desperdiciaste, mano a mano. Borghello hace la diagonal, de derecha al centro, pica perfectamente habilitado, con toda la comodidad del mundo, porque se perfila para la derecha. Lucchetti sale rápido, le pone el cuerpo, la pelota da en la pierna izquierda del arquero, y evita Lucchetti el segundo gol de Newell's. La primera vez que Racing se adelantó masivamente en defensa y lo pagó caro. Mirosevic, que ya lo vio a Matute, también lo vio a Lisandro López, que está habilitado, la baja Lisandro, se frena Lisandro, está allí con Bella. Falta de López. Falta de López, lo está agarrando a Bella, que quedó lesionado. Un golpe en la cara, Cusa. Vamos a ver la acción. Ahí va López. Domina la pelota. Primero me parece Bella. Que hay un manotazo de Bella, ¿no? Sí, clarito. Y si es así, es penal. Bella lo agarra primero. Están adentro del área. Y tiene razón ese amigo. Mirá, mirá. Ahí ve la mano. Ahí hay infracción de Bella. Y primero. Después lo agarra, mirá. Es penal. Bueno, eso era penal para Racing. Juega Gravinsky, la tiene Mirosevic, encara Mirosevic, aceleró Mirosevic, Bella, anticipa, viene y pasa el ataque, le dejó la pelota a Marino, hay 4 de Racing contra 2 de Newell's, por eso Marino bueno, se la basta, juega, se va la falta y se va Torres, le había perdonado la vida ya, te olvidaste, lo tenés que echar. Sequeira no se enteró, Torres se va de la cancha. Solo se va, pero y Sequeira no le mostró la tarjeta roja. Ahí está, ahí está. Ahora, ahora. En cámara lenta lo expulsa Sequeira Torres. Ahora, esta falta es para amarilla y la otra que casi le parte una pierna a Penta, no. Torres había sido amonestado a los 8 minutos del segundo tiempo. Ahora recibió la segunda amarilla y la roja, claro. Ya vino el pelotazo para Marino. Araujo, quiere salir Araujo, se la roba Marino, toca Marino. Aparece por acá Escocco, viene para Belucci, otra vez para Escocco. Liquida el partido, Escocco, tapó Lucchetti, va Marino. Falta de Marino. Festeja y festeja el público de Newell's, la punta del campeonato. Señoras y señores, ha ganado Newell's con un golazo espectacular de Belucci. Newell's le ganó a Racing 1-0 y es uno de los punteros del campeonato. No fue bueno el arbitraje de Sequeira. Bueno, todo está puntero por fin. La gente se merece esto y los jugadores que trabajaron bien. Martín te la pide Rosada entregando para derecha, ya viene para Bella. Hay que buscarlo al burrito Ortega dentro del área, esperando al burrito, va para Ortega. Mano a mano, más rápido de Córdoba, va el burrito, ganando el burrito dentro del área. Lo tuvo Newell's, termina cerrando para atrás, la tira al córner. Engancha ante Córdoba, mucho más rápido. El número 7 de Newell's venía de una muy buena asistencia de Bella. No llegó Capria por el segundo palo. Y la tiene Marino, Belucci. Está esperando para el medio Borghello. Belucci, otra vez para Marino. La deja para el mago Capria, entregando para Belucci. Abriendo la cancha por la derecha, la tira para Bella, que puede llegar. Va Bella hasta el fondo. Capria. En la línea, la tira Barbosa por arriba, el travesaño. Ha llegado en 2 oportunidades. Con buenas consecuencias para el ataque visitante. Aquí le da de volea Capria. Salva en la línea Barbosa. Tocando la pelota abierta, venía para Marino. No parece todavía demasiado el partido Marino. Es muy importante para Newell's. Se viene Marino. Encara Marino, aparecerá en esta. La deja bien para Capria. Capria buscando para fila al arco. Bomba al arco, al arco, al arco, al arco. Capria. Aparece Marino. Será salida para el Magro.
Belucci, espira Capria, se muestra Ortiga, se muestra también Marino, libre sin marca, pelota para Marino, Belucci al arco, impresionante la respuesta de Bernacchia, la tira al córner, tiro de esquina para el Newell's. Ni la tiene Diego Erro, está esperando Miranda por el área, se viene Erro tirando bien para Esparapán, lo dejan solito, deja para Castano, como viene al arco, ¡gol! ¡Gol! Del Magro aparece Miranda por atrás, Miranda y a cobrar. 18 minutos del segundo tiempo. Almagro 1, Newell's Old Boys de Rosario 0. ¿Cuándo no, Miranda? ¿Cuándo no? Ella van dejando para Castano. La tira Maxi, encarando Castano. La presionan a Castano por la derecha. La marca de Reze, saca el centro hacia el área. Castano y la va devolviendo a Villar. Se la tira hacia adelante, venía la pelota a la derecha. Va adelantándose en el terreno Guillermo Marino. Corta la pide el mago Capria. La domina Marino. Y la tiene el burrito Ortega. Falta desde atrás, tiro libre para Newell's. Y le va a pegar esa pelota de la derecha Marino, corta, la pide Capria. Se viene mostrando Capria, apurando para Ortiga. Ortiga, Ortiga, la individual, Maidana al arco, colocar. Bernacchia sin rebote. Pero qué bien la hizo el arquero. No le da tanta potencia a Maidana, sin dirección, sin fisuras lo de Bernacchia. Señoras y señores, final. Ganó Almagro 1-0. Con gol de Miranda, la figura del encuentro. Buen arbitraje de Baldassi, ganó Almagro, le ha ganado el puntero del campeonato. El abrazo del Tolo con el Bambino, ¿te acordás allá en Japón? Ah, ¿cómo no me voy a acordar? El gol de Alzamendi. La salida es con el mago Capi, acá está Rubén, la tira larga para Marino, va a llegar Marino junto a Vilvieca, ganó Marino, está Escoco esperando para el gol, Escoco, lo tiene Escoco, ¡gol! Llegada de la lepra, 15 minutos del primer tiempo. Qué bien que la hizo Marino, qué bien que la resolvió el pibe Escoco. Gana Newell's y es único puntero del campeonato hasta ahora. 1-0 a San Lorenzo. Sí, el pibe Escoco. Ya lo hizo Herrera, Paredes. Hasta acá llegó Romagnoli. Tendrá que tocar para Paredes, si no se lo va a comer Rosada. Sin embargo, pasó el Pipi, la hizo bien. Tocando para Santana. No pudo Santana. Ortega que la regala. ¿Qué hizo Orteguita? A toda velocidad el Pitu. ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo! Tremendo error del burrito Ortega. Aprovechó el Pitu. Sí, dije el Pitu. El Pitu es Barrientos. Ahora San Lorenzo y Newell's en 10 minutos del segundo tiempo. Están 1-1. Está buscando Zabaleta por la derecha. El rodeo de la Bessi. Son tres, loco. Largala. Le ganó Re. Ortega. Llega Walter García. Escapa bien el burrito por ahora. Falta desde atrás de García. Amonestado Walter. Tercer amonestado en San Lorenzo, García. Roja. Roja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por hablar, volvió a sacar otra amarilla y roja, ¿eh? Me parece que dijo algo más, ¿eh? Sí, seguro. Es Coco, Ortega. Ya vino el pelotazo a la derecha. Aparece por acá, Bella lo va a buscar a Borghino. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newell's! Quiere seguir peleando por el campeonato Newell's. 35 minutos. Apareció Iván el Terrible. Apareció Borghino. El Tolo lo tenía en el banco. Gana Newell's. Con goles de los pibes, Escoco y Borghino, 2-1 a San Lorenzo, 35 del segundo tiempo. Ya la deja Santana, ya la tiene Zabaleta. Está Peirón esperando, está la Bessi como centro delantero, sin embargo viene cortando y sacando muy bien esa pelota ahora el Coti Fernández. Escoco, qué patada. Chao. De expulsión, Paredes. Chao. Sí, se va a Paredes, ¿eh? Andate, Paredes. ¿Qué te pasa, Paredes? ¿Qué vas a hablar ahora? Terrible patada, metiste y le vas a decir al asistente ahora. ¿Qué le vas a decir? Sebastián Domínguez para el tiro libre. ¿Cómo sufre? ¿Eh?
bronca. Acá la viene bajando, bronca, ¿no? No, en el banco de San Lorenzo hay una bronca también. Ya se poco de nuevo. Se suben al carro algunos plateístas de manera increíble, ¿no? Que poco tienen que ver falta, con esto. ¿No? Rosada, segunda tarjeta se va, amarilla, se expulsado, se va, el número 5, Newell's. La calentura del Tolo. Sí, claro. Viene un jugador importantísimo. Que suele cometer este tipo de situaciones, Rosada, ¿no? Un abonado a la tarjeta roja en todos los campeonatos. El Tolo con el corazón en la mano. Señoras y señores, saca Villar. Y Newell's es el único puntero del campeonato. Ha ganado Newell's y es el puntero del campeonato. La figura, el paraguayo Villar. Acá se viene Newell's. Aquí está el puntero del campeonato. Lo tenemos a Newell's. ¿Podrá el equipo del Toro Gallego ser campeón del fútbol argentino? Este es Belucci. Acá lo tenemos a Newell's. Ahí está Rosada, el arquero Villar. Julián Maidana. Está el burrito. Acá está Newell's en el campo de juego. Este es Borghello, uno de los delanteros que tiene el Toro Gallego. Ortega quiere salir campeón con Newell's. El Tolo también. Otra vez la va a meter Riul, está solo Vela, ¿eh? Lo vieron, lo ve por acá, Burrito, pero acá para Borghello y esto vale Borghello. ¡Oh! Cántalo, cántalo, gol de Newell's. ¡Gol! ¡Gol! De Newell, puntero del campeonato. De Newell's, que sueña con la apertura. Gol de Newell. ¡Qué bien que lo vieron a Borghello! Iván, sí, Iván, Iván Borghello. Dice que Newell's le está ganando aquí en la cancha de Boca. A Boca, 1-0. Marino, de largo, Donel, sigue Marino, busca la pared. No, la hace muy bien, está Borghello por adentro, pero Vela por afuera, ¡ah! Borghello, gol. Sí, Newell's, el equipo del Toro Gallego y el burrito Ariel Ortega le está ganando después de mucho tiempo aquí en la cancha de Boca a Boca por 2-0. Bueno, otra distracción de Boca, muy buena la de Marino llegando al fondo, malo el cachetazo de Abbondanzieri y excelente la posición de Borghello que viene a buscar la pelota, ganándole a todos los marcadores de Boca que otra vez en la partida de la pelota volvieron a dormir. Vos sabés que está muy acalorado el Toro Gallego. Está sentado en la segunda fila del banco de los suplentes. Se levanta poco ahora. El que da las indicaciones es Angelito Bernuncio. Ortega y el centro. Maidana que va, Maidana que va, Maidana que va. ¡Ah! Y gol de Newell's, sí. Aquí en la cancha de Boca, gana el equipo del Toro Gallego, que quiere ser campeón del fútbol argentino para la Newell 33. Ahora, Julián Maidana, Newell 3, Boca 0. La pide Mondaini, se la vio González, va para Mondaini, a espalda de Fernández, la mete para Boselli, está el descuento, Boselli, está el descuento, Boselli, está el descuento, sí, ¡gol! Le faltan 14 en este partido. Te cuenta Mauro Boselli. Ahora gana Newell's, pero ahora gana 3-1. Bueno, se merecía un premio este chico, ¿no? Y era el castigo para la defensa de Newell's, que permanentemente trataba de imponer a la de Lopsaya. A punto tal que alguno levantó la mano. Pero qué bien la terminó la jugada frente a Villar. Qué bien terminó la jugada. Boselli sube Morel. Controla esa pelota Julián Maidana, le quedan 30 segundos.
lo tocó mal en la cara. Aquí está Julián Maidana. Atención que el árbitro lo va a amonestar. Sí, sí, sí. Y estaba amonestado. Sí, señor. Y entonces nos juega el próximo partido. Y entonces el Tolo Gallego se va a poner como loco. Claro. Porque deja picar la pelota. Por eso la falta. Se queda sin los dos centrales para el próximo partido. Maidana expulsado. Sebastián Domínguez, la quinta tarjeta amarilla. Trabajo extra para el técnico de Newell's durante la semana. La carita del Tolo. Se lo quiere comer a Maidana. Newell para jugar contra Gimnasia. Acá está. El árbitro le muestra una tarjeta amarilla. Estaba amonestado ya Julián Maidana. Expulsado en Newell's ahora. No va a poder jugar Domínguez. Le marcamos junto a Bardugo Ravenzoni el próximo partido porque llegó también a las 5 de amarilla. Ahí está la locura del Tolo y de Maidana. El centro al área. Domina justo Villar. A sacar al arquero de Newell's. Si va a ganar el equipo del Tolo. Va a ganar el equipo del Tolo. Va a ganar el equipo del Tolo. Gana o no gana Newell's. La mete larga para que vaya Marino. Va a terminar el partido. Cruza para acá Morel. Quiere Marino. Va Marino con la pelota. Nadie lo tiene por adentro. Pega en Morel. Va a terminar el partido, va a ganar Newell's. Ya recibe Crescano. Newell's, Newell's quiere ser campeón del fútbol argentino. La última vez que había ganado aquí en la Bombonera fue en el 87, ese año fue campeón. Hoy le ganó a Boca por 3-1, goles de Borghello a los 30, de Borghello a los 35, de Maidana, que fue expulsado a los 8 de la segunda parte, descontó Boselli para Boca. Newell's quiere ser campeón del fútbol argentino. La figura Ortega, buen arbitraje de Pompey. Tolo, hace una semana cuando empataste con Olimpo, dijiste que perdiste la mitad del campeonato. ¿Hoy lo recuperás? Hoy lo recuperamos, aparte después de 16 años que no ganaba Newell acá. ¿Cómo jugó el equipo? Primer tiempo muy bien, segundo tiempo sentimos un poco el calor, hicimos mucho el desgaste, pero creo que ganamos bien. El tramo del partido que más nervioso se te vio fue cuando te descontó Boca, cuando hizo el tanto. Es porque son jugadas que las trabajamos. Pongo a Fernández para que no me cabeceen, me cabecearon. No estaban los dos centrales. Son errores que si querés salir campeón no los puedes tener. Pero ahora quiero estar contento. Lo digo porque soy un calentón, pero no tendría que decirlo. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿no lo vas a tener a Maidana? ¿No lo vas a tener a Domínguez contra Gimnasia? ¿Cómo te la vas a arreglar? Qué quilombo que vas a tener. No, pero estamos bien. ¿Qué va a hacer? Para salir campeón tengo que tener buenos reservas. Y bueno, vamos a ver a quién ponemos. A Boca, ¿cómo lo viste? No, yo hablo de Newell, no hablo de otro equipo. Chau, Tolo, gracias. Muy bueno, Russo. Ahí están los hinchas de Newell's. Estos y los que están en Rosario sueñan con el campeonato. Le quedan a Newell's dos fechas contra Gimnasia, que hoy perdió por 3-0 en Rosario, y contra Independiente. Se va. Sí. Me pegó Ariel Zapata, al exjugador de Estudiantes de La Plata. Contento, una alegría inmensa seguramente. Sí, era muy importante para nosotros estos tres puntos. Y bueno, contra un rival que no se sabía cómo iba a plantear el partido, cómo iba a ir a buscar el partido, ¿no? Pero bueno, por suerte se ganó y se consiguió un triunfo importante. Ortega, le ganó Escobar, juega Ortega. El centro que ya viene de Borghello. Tranquilidad el talento Belucci con el cabezazo para que Newell's siga soñando con ser campeón. Gana Newell's 1-0 a Gimnasia. El toque venía de Zapata, el caño que mete Bella, están todos agrandados, la sacó Bella. Abajo va Rosada, la tiene Ortega y son 3 contra 2. Acá está Ortega, Marino por la izquierda, la tocó para Marino, va a pasar Marino, tatán, tatán, Marino. Contraataque perfecto, letal, mortífero. Newell's en 32 minutos le está ganando a Gimnasia 2-0. Este Newell's que quiere ser campeón. La media vuelta de Lee. Está Zapata con Frutos. Ganó Frutos. No hay nadie en el área. Enría que mete el centro. Se pasó López para el descuento. Romero. Para Villar, espectacular, sensacional.
Pasó a toda velocidad Marino, sigue Marino, la pone adentro para Belucchi, sigue Belucchi, continúa Belucchi, partido liquidado, Belucchi. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo hago para explicar esto? Lo hizo todo bien el mediocampista rosarino, o rojinegro en todo caso, y la pelota se fue un metro afuera. La pidió Favale, ha ganado Newell's. Con goles de Belucchi y Marino en el primer tiempo, lo liquidó en la primera etapa el equipo del Tolo. No alcanzó, Tolo. ¿Cómo que no alcanzó? Para dar la vuelta hoy. Y en una semanita más, para darle más importancia al título de nosotros. Mejor así, ¿eh? Mejor así, te vas contento. No, quería salir campeón hoy. Mirá lo que es esto. Aparte había venido toda mi familia y se lo quería dedicar a ellos. Aquí lo tenemos entonces con Navarro Montoya, en la valla, Mateu, Muñoz, Mustafa, Abrán y Eluchanz. En la mitad de la cancha estarán Pucineri, en el medio Carrizo, Zurita, más adelantado Insúa, Castillo y Agüero, los dos hombres de punta del equipo de Pedro Monza. Quiere ser campeón del fútbol argentino, es el equipo del Toro Gallego, es Newell's Old Boys de Rosario. Villar será el arquero, en el fondo Vela, Maidana, Domínguez y Re. Sobre la derecha Belucchi, Rosada, por el medio Marino, en la izquierda más adelante Ortega, Escocco y Borguero, los hombres de punta, en un esquema muy parecido, el de Gallego al de Monzón. Y acá para el Pocho, que solo Jairo, que solo Agüero, la cambia hasta Jairo, cara al pibe, cara al pibe, tal de Jairo, tal de Jairo, tal de Jairo, ¡oh! Tal de Jairo, no lo pueden creer. Iba a decir los indios independientes. Bueno, tiro de esquina para el rojo. Creo que se acaba de perder Jairo Castillo. Creo que se acaba de perder solo. Acá se viene Muñoz Mustafa, por el medio está bueno. Se viene Muñoz, a ver qué hace, toca para Jairo. Está Insúa, muy libre. Meten para el Pocho, está muy libre el Pocho. Jairo para la revancha, Jairo. Ahora sí, gol del rojo. Independiente 1, Newell's 0. Ahí va Capria. La Carrizo queda sobre otra para Marino, que era Marino. Marino con la zurda, Marino. Álvaro, a ver, lo busca para acá el mago. ¿Para quién? Para Vela. Carrizo. Ahora, ¿no sabes que Marino te amaga y se va por afuera? Y la hace. Alcanza a desviar Navarro Montoya, la pelota se eleva de quién es, hay que empujarla, soplarla. Ahí la toca, ahora la puede meter. Acaba Zapata, toca para el mago, otra vez ahora Zapata. Se tiró, ¿no? Cuando buscaba la evolución. Se tiró. Murió Mustafa, Re. Pucineri, ahora la contra, se viene el Pocho y suba, pica el colombiano. Vela. Está muy flojo en suba en este segundo tiempo. Y acá está habilitado Vela. Navarro Montoya. Por arriba Belucci. Pero ha mejorado mucho Newell's. Capria también. Centro al área para que vaya Ariel Ortega. Ortega que lo acaba para Steiner. La saca Mateo, le queda para la zurda del mago. El mago. Le escabeció Ortega en el área. Bajando la pelota. Después la perdieron dos veces. Buscó el perfil Capria para poder pegarle bien, cruzando el zurdazo. No le pudo pegar bien, de todas maneras estaba muy tapado. Newell's está cada vez más cerca del arco de Navarro Montoya, cada vez hace más tiempo para sacar la pelota del arco. Pegaba el Steiner. Y ahora el colombiano Jairo, el autor del gol del partido, mete para Insúa, está habilitado el Pocho. Insúa con el segundo tanto para Independiente le gana a Newell's por 2-0, pero como Vélez no gana por ahora,
Newell's sigue siendo campeón del fútbol argentino. Así define el Pocho Insúa. En el palo del arquero Justo Villar. La para Insúa. Define Insúa. Independiente le gana a Newell's 2-0. Y la ovación es para el Pocho Insúa. Señoras y señores, Newell's campeón del fútbol argentino. El Tolo Gallego hizo Newell's campeón. Después de mucho tiempo, otra vez Newell's y la vuelta olímpica. Domínguez, el capitán de Newell's. Los abrazos de los jugadores rosarinos. La locura del público ya dentro del campo de juego. Y el Tolo buscando, el Tolo abrazándose con Justo. A ver, Tolo, decime algo, lo primero que te salga de este campeonato. Mi familia, que la extrañé 10 meses, la extrañé muchísimo. ¿Este sacrificio valía la pena? Mirá lo que es esto. Lástima que no se pudo dar con una victoria, un empate. Pero se lo merece, son todos pibes inferiores. Bueno, para mí es una cosa muy importante, pero bueno, estoy emocionado y tengo un cagazo bárbaro. ¿Has dado la vuelta? ¿Por qué cagazo? Porque, viste, qué sé yo, no sé, mi señora me está mirando y ella también tuvo mucho que ver en este campeonato. ¿Para ella? Para ella, a pesar de que es central. Pero no, mis hijos, la emoción de mis hijos. Ortega, y un momento muy especial en su regreso al fútbol. Este es el burrito Ariel Ortega, que le suma a las vueltas olímpicas que había dado con River Plate, esta con el equipo que dirige el Tolo Gallego. Ahí está la ronda de los jugadores de Newell's, aquí en la cancha de Independiente. Van a pasar delante de la tribuna de Independiente, que aplaude al equipo de Rosario. Ahí vemos los hombres de Newell's, la vuelta olímpica, el aplauso de los cuatro costados de este escenario. Aquí están los hombres de Newell's Old Boys. Ortega, Rosada, Pelucci y todo el equipo campeón de esta apertura 2004. Ha pasado 12 años de aquella última vuelta olímpica de Newell's a esta, en este momento emocionante de la tarde, en la ciudad de Avellaneda, aquí en la República Argentina, con Newell's campeón.